Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a este nuevo programa Carabineros Contigo. Y nuevamente hoy día tendremos un interesante tema que es la ley Emilia. Y nos encontramos con el sargento primero, Alejandro Fernández. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí ansiosos de saber más de qué se trata esta ley. Vamos a ver que hoy día vamos a responder la inquietud de la gente que quiere saber más sobre la ley Emilia o que se le aclare algunas dudas. Sí, porque existen bastantes dudas sobre este. Porque, excepto yo, o sea, perdón, yo tengo bastantes dudas de qué se trata este tema. No, vamos a aclararla hoy día. Usted ya lo sabe, cómo va a ser todos los días miércoles, vamos a ir aclarándole las dudas que tenga en cuanto a la labor que tiene Carabinero y algunas leyes, ¿verdad? Exacto, así es. Y por supuesto, dar los agradecimientos al retén de Quillego que nos presta, dijo, aquí el sargento para que podamos aclarar todas las dudas que tenga usted. Señor director, ¿podemos ver el video? ¿Todavía no? Hola, soy Magali y quiero saber en qué consiste la ley Emilia. ¿Qué le parece? Vamos entonces a responder lo que quiere saber la señora Magali. A la señora Magali. ¿Ya? La ley Emilia es una ley que entró en vigencia el 17 de septiembre del año pasado, del año 2014. Todavía estoy en el año pasado. Del año 2014. Y viene a endurecer las penas. Las penas a todo conductor que participe en accidentes de tránsito bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Perfecto. En el fondo, ese es el fin de la ley de Emilia. Aclarar que esto es solamente para los que consumen alcohol. O sea, ¿sí? En general esto solamente rige para ellos, ¿cierto? O sea, la ley de Emilia, sí. La ley Emilia es la ley que sanciona con penas más drásticas a los conductores que ocasionan accidentes de tránsito, ya sea daños con lesiones o resultados de muerte, y se encuentren bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Perfecto. ¿A qué tipo de accidente se refiere bajo esta ley Emilia? A ver, todo accidente de tránsito, hablemos choque, colisiones, atropello, donde el conductor esté bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Esa es a eso se refiere con accidente de tránsito, con participación de conductores, vuelvo y repito, que bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad ocasionen daños, lesiones leves, graves, menos graves, o resultado de muerte. Ah, perfecto, porque yo tenía entendido, era mi duda, de que solamente se aplicaba cuando había resultado de muerte, ¿no? ¿Con lesiones o...? No, aquí hay muchos puntos, hay varios puntos que se aplican, que aplica esta ley. ¿Ya? ¿Ya? Y que sanciona, endurece las penas, en varios aspectos que antes quizás no estaban considerados. Por ejemplo, el huir del lugar. El huir del lugar del accidente. Sin dar previo aviso, sin dar aviso de haber participado en un accidente de tránsito, ya está sancionado como un delito. ¿Esos son los nuevos delitos, digamos, asociados a esta ley? Son nuevos delitos que van asociados, que no están considerados como delitos. Ahora sí, hoy en día con esta ley está el delito de huir del lugar, ¿ya? El negarse a realizar cualquier tipo de examen, ya sea alcotés o cualquier tipo de examen para ver el grado de alcohol en la sangre que tengan, está considerado como un delito y sancionado con las penas que son bastante duras. O sea, yo definitivamente yo no me puedo negar a que me hagan el alcotés o no. Algún examen de sangre para verificar si estoy en... Es que eso, no, usted se puede negar. ¿Ya? Eso, el negarse no, va a depender de cada persona. El tema es que si una persona que participó en un accidente de tránsito con lesiones leves, ya menos grave o resultado de muerte, y no se realiza el alcotest o el examen de alcoholemia, ya va a ser considerado un delito. Y aparte como un delito. Ah, ya. Perfecto. Aquí. Te puedo acotar algo. Dice, el delito que esos delitos se llaman por omisión propia, o sea, algo que yo no hago. ¿Ya? El incumplimiento
de dar cuenta a la autoridad, lo que estábamos hablando, los nuevos delitos que se gestaron con esta ley, que tipifica esta ley, es el incumplimiento de dar cuenta a la autoridad en todo accidente que solo se produzcan daños. Aquí no importa que haya lesionado, en este caso, sino que hubieron daño. En este caso, Alejandro Fernández conduce un vehículo, bajo la influencia del alcohol, y ocasiona daño. Pero no doy cuenta a la autoridad más próxima, a Carabineros, de ese tipo de accidente. El artículo 68 me señala que va a ser sancionado con una multa de 3 a 7 unidades tributarias mensuales, parte de ahí la multa, y con la suspensión de licencia por un mes. Cuando el conductor huye, o sea, huye y no da cuenta a Carabineros, específicamente es por la ley Emilia. Aclaremos que es cuando anda con grados de alcohol, no es una persona que haya tenido un accidente, porque eso es otro tema. Es que hablemos de que es típico que si yo no me, se presume que si yo huyo del lugar, por algo estoy huyendo del lugar, ¿no es cierto? Se sanciona el huir del lugar. Hoy en día se sanciona el tener un accidente de tránsito y huir del lugar. Se sanciona como un delito. Me quedo una duda por ahí. ¿Y qué pasa si el vehículo... A ver, yo choqué y el vehículo no es mío. Ya, eso vamos a tratar de ver ese punto, porque ese se llama... Ese es el... hay una parte que incorpora esta ley, que es el comiso del vehículo. ¿Ya? ¿Ya? El comiso del vehículo en accidentes de tránsito, que siendo el conductor, habiendo participado el conductor bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, que ocasione lesiones leves, menos grave o resultado de muerte, va a ser decomisado o comisado, ¿cierto? El comiso del vehículo. Indistintamente que el dueño, el tercero, el dueño en este caso, tenga que después perseguir por otros medios la justicia la recuperación de su vehículo. Pero eso es algo que no estaba incorporado, que ahora sí. Por eso es tan complicado hoy en día prestar el vehículo. Eso es complicado. Hay cosas que no se prestan. Entonces, el vehículo. Realmente es complicado prestarlo, porque en realidad después viene un juicio y verificar que el vehículo no es de la persona, y más encima con un accidente. El tema es que haya participado en un accidente de tránsito, aunque el vehículo no sea de él, y esté bajo la influencia del alcohol, esté sometido bajo esta ley de Emilia, el vehículo debe ser decomisado. ¿Ya? También sanciona el no detener la marcha y prestar ayuda posible. ¿Ya? ¿Ya? También está sancionado como delito por omisión. Yo debo prestar, el conductor debe prestar la ayuda posible, debo detener mi vehículo, o debe detener su vehículo y prestar la ayuda posible ante el lesionado, ¿ya? Dentro de lo que él pueda hacer, porque si el conductor también está lesionado no va a poder brindar ayuda. Pero sí sanciona, dice, el incumplimiento de la obligación de detener la marcha y prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de un accidente donde se produzcan lesiones, ¿ya? O sea, en definitiva, es importante que se dé cuenta el Carabinero de esta situación. Porque si no, también son varias cosas que son importantes. El dar cuenta, que está obligado a dar cuenta del accidente de tránsito, eso es muy importante. Y el prestar ayuda a la víctima o a los lesionados del accidente, producto del accidente. Eso sí es importante y es obligatorio. ¿Ya? A ver, aclaramos entonces el punto que huir de un accidente. Huir del lugar, sí. Es un delito. Un delito. Negarse al alcohol es un delito. Un delito. ¿Cierto? O sea, literalmente estamos jodidos. No hay que... bueno, las penas se endurecieron en este tema. Multas que van de 3 a 7 unidades tributarias, suspensiones y licencias que parten del mes, de un mes y licencia a... Depende los resultados del accidente y la cantidad de alcohol que haya bebido, hasta la suspensión de la licencia de por vida. Chuta. ¿Ya? Y distintamente de la parte penal a la parte, vamos a hablar en términos plata, que son que la ley parte con unas bases que las miden unidades tributarias, ¿ya? Que no son menores. Hablemos de una unidad tributaria, no tengo claro, ya tiene que estar como los 40 mil pesos, 43 mil pesos, 46, por ahí está. Algo está así. Entonces,
hablemos de tres, que parte de tres, estamos hablando sobre 120 mil pesos. Ahí parte 120 mil pesos hacia arriba, a 11, hasta, no sé, creo que habla de 10, 11, 20 unidades tributarias. Depende, va a depender todo del accidente y de las características de este. Es bastante complicado este tema de la ley de Emilia. Y los presidios, pues, los presidios. El tema, tratar de no hablar aquí en presidio menor, presidio mayor, uh-huh, sobre dominico, no confundir más a la gente, pero sí las penas de cárcel hoy en día son efectivas y son grandes. Son grandes. O sea, hay que tener precaución y conciencia en realidad a la hora de beber algo y conducir, porque si no, lo único perjudicado somos los que manejan en realidad y el provocar el accidente, porque al final. Claro. Hay gente que trabaja con su licencia. Y esos son agravantes, ¿eh? Hay agravantes de las personas que trabajan con las licencias de conducir, que trabajan en transporte de pasajeros o que trabaja con personas y participa en un accidente de tránsito, vamos a aclarar, bajo la influencia del alcohol, exacto, ¿no es cierto?, en estado de ebriedad, son agravantes que toma esta ley. También, siempre hay una colita, dijo, de agravante como este, porque esto, yo no lo sabía. Sí, el hecho de que uno trabaje, digamos, con gente. Claro, un conductor de un bus, de transporte escolar, de minibuses. Sí, esas son. Ahí te lo toma como agravante la ley. Mírenlo. ¿Algo que le quede por ahí? Importante para que la gente. Mira, el vuelvo a recalcar el tema de la ingesta de alcohol. Los grados de tolerancia alcohólica hoy en día hay menos tolerancia que antiguamente, como que por las leyes que fueron modificadas. No sé, voy a recurrir a la ciudadanía a tener conciencia en este tema, ¿eh? A tener conciencia en el tema de la ingesta de alcohol. Se ha dicho mucho de que si tú vas a conducir, entrega tus llaves. Si vas a salir y sabes que va a ir a un lugar donde va a venir una fiesta familiar y alguien se tiene que hacer responsable. Así ¿quién es. Va a estar designado como la persona que no va a beber? O simplemente saquen taxi. O simplemente taxi. Yo sé que aquí estamos Quilleco o Canteras. Queremos ir a Los Ángeles, no es fácil tomar un taxi y irse a Los Ángeles. Uh-huh. Pero sí programar con tiempo y ver cómo lo vamos a hacer, quién va a conducir. Así es. Es tan fácil ocasionar un accidente de tránsito, tan fácil verse involucrado en un accidente de tránsito. Ya se ve menos, pero todavía hay gente que cree que en un par de copas conduce mejor. No, se me abren los sentidos. Y que no se cree más capo, como dicen los lolos, más vivo, dijo. Y no es así. Después lo único que es las consecuencias del lamento de las personas que resultaron con lesiones y con resultado de muerte. Claro, exactamente. Esa es la ley Emilia. La ley Emilia, la que fue hecha para esta ley Emilia, en el fondo, fue hecha para aumentar las penas. Aumentar las penas a todas aquellas personas que conducen o ingieren alcohol y van a conducir un vehículo que en el fondo es un arma. Yo me subo a un vehículo con trago, me subo a un vehículo ebrio o bajo la influencia del alcohol y estoy con un arma en la mano. Hay que tomarlo de esa manera. Hay que verlo de esa manera. ¿Ya? Y no solamente el tema de los accidentes de tránsito ocurren por un tema de que nosotros como conductores andemos con un estado de ebriedad, sino que también puede ser que viene de frente o en una esquina puede ser que nos pillemos con alguien que venga así, ¿o no? Por supuesto. Entonces hay que tener el resguardo, el cuidado de manejar siempre con precaución. A la defensiva. A la defensiva. ¿Nada? Como nosotros llamamos siempre, usted conduzca a la defensiva. Respete las normas del tránsito. Es muy importante, sobre todo nosotros aquí en esta localidad estamos como muy acostumbrados a que hay poco vehículo. Uh-huh. ¿Ya? Pero vamos a salir a la carretera, vamos a ir a otras ciudades, respetemos las normas de tránsito, estemos atentos, hagamos placentero nuestro viaje. Es la idea. Totalmente. Y sobre todo ahora, las vacaciones.
Sí, ahora vienen las vacaciones. Estamos en periodo de vacaciones, disfrutemos las vacaciones. Hay mucha gente que sale de vacaciones y después cuando regresa, que regrese feliz y no haber pasado más una desgracia, una desdicha. Así es. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a una pequeña pausa para seguir con un nuevo tema interesante? Perfecto, lo esperamos. Y ya estamos de vuelta con este espectacular programa que se llama Carabineros Contigo. Y yo quiero saber cuáles son las herramientas que se utilizan para el Alcotex. Bueno, una de las herramientas que nosotros tenemos, o la herramienta que nosotros tenemos en aquí en el retén de Quilleco. Y está aquí, ¿eh? Sí, está acá. Está acá, está en Cantera, está en todo Chile, creo yo. Es el Intoxilazer, llamado Alcotex. Es el Intoxilazer que lo tengo aquí en la mesa. Y vamos a ver cómo funciona hoy día. Se los voy a mostrar, ¿ya? Porque la tecnología ha ido avanzando. Este es el aparato que se llama Intoxilazer, ¿ya? O con que se realiza el Alcotex, ¿ya? Vamos a estar tratando de centrar para que lo vea la gente de su casa. Está apagado. Y este aparato, vamos a prender, que está en Carabinero de Chile. No sé si quieren verlo ahí. Ahí aparece que está listo. Cuando se enciende y está listo, ahí lo podemos utilizar en nuestros controles de rutina. Uh-huh. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de esto. Este aparato son calibrados. Ya. Ya, estos aparatos son calibrados periódicamente. Y cuando nosotros iniciamos, como decía, cuando recién yo lo prendí, que no salió en pantalla, te dice la cantidad de días que queda por calibrarse. O sea, está recién calibrado, le quedan 110 días para ser utilizados con la calibración. Estos aparatos son retirados, son enviados a Santiago. Hay una empresa que está encargada de la calibración para que pueda medir el alcohol que la persona ingirió. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos nuestro Alcotex encendido, procedemos nosotros a fiscalizar al conductor y le hacemos una prueba de intoxilizer. Antiguamente, quitemos la boquilla. Sí, eso iba a consultar. ¿Ya? ¿Este modelo es de soplar, sí? Claro, antiguamente tenemos aquí la boquilla. Vamos a sacar una. Viene sellada, ya están obviamente esterilizadas, nunca han sido ocupadas. Es importante que la gente o el conductor, cuando sacan esto, vean que esté su boquilla cerrada. Y antes, para poder efectuar un control de Alcotex, el aparato que era muy similar a esto, ahora esto es más moderno, había que introducir la boquilla. ¿Ya? Introducir la boquilla. Mira. A ver, había que introducir la boquilla en los. Me cuesta un poco. En los antiguos sistemas, había que introducir la boquilla y soplar fuertemente, inhalar, sí, expirar. Sí, me acuerdo de eso. Hoy en día. Se utiliza igual esta, pero se utiliza solamente cuando hay presencia de alcohol. Perfecto. ¿Cómo determinamos nosotros la presencia de alcohol? Es con una prueba no respiratoria, sino que de aliento, cuando uno modifica. Por ejemplo, voy a hacer una prueba contigo. Ya, a ver. Ya, tú me vas a decir tu nombre completo, por favor. Soledad Riquelme Orellana. Ya. En este momento me arrojó que no alcohol, la vamos a mostrar ahí en la cámara. Ups. Ahí. No alcohol, muy bien. Ya, no alcohol. Entonces, a la nueva presencia de alcohol, uno agradece al conductor, ¿no es cierto?, por su tiempo y disponibilidad de hacer esta prueba. Ahora, perdón, me vas a interrumpir. Sí, después que sale, digamos, la prueba, ¿ustedes entregan algún papelito donde dice? No.
No, no. Nada. Si no hay alcohol, uno agradece el ser fiscalizado y el tiempo que dio para hacer esta prueba. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros nos aparece un conductor que esté bajo la influencia del alcohol o que arroje algún grado de alcohol en la sangre, nosotros repetimos la prueba. ¿Ya? Vamos a repetir la prueba con la boquilla. ¿Ya? La boquilla que nos va a dar el grado, porque aquí, ¿qué nos va a decir primero? Que si hay alcohol, no nos va a determinar el grado que hay de alcohol en la sangre, pero sí, al introducir la boquilla, ya arroja la cantidad. Nos va a arrojar la cantidad de grados de alcohol en la sangre, ¿ya? Los miligramos de alcohol en la sangre que nosotros tenemos. Ahora, una vez que arrojó la cantidad de alcohol que él tenía en su sangre, con este otro aparato que está acá, que es una impresora inalámbrica, la vamos a mostrar, ¿ya? Ups, ahí. Se parece a esas maquinitas de Red Compra, es muy similar, y arroja un voucher, ¿ya? Que es igual, similar. Nos va a arrojar lo que la máquina señale, va a ser impreso con esta impresora. Ya. Ya. Y esa es una prueba para el tribunal competente. Perfecto. Tampoco se le entrega copia de eso al conductor, sino que se llenan todos los datos, el testigo, quién tomó la prueba, cómo se hizo. Esto no descarta ni desecha que uno tenga que llevarlo al conductor, depende de la cantidad de alcohol que tenga la sangre, a un centro asistencial, un hospital, para efectuar la alcoholemia de rigor. Ah, perfecto. La prueba de sangre, que es la más efectiva. Uh-huh. ¿Ya? Porque este toma el alcohol que va en los pulmones, que el aire, el oxígeno que pasa por tus pulmones, te va a decir la cantidad de alcohol. Se asimila mucho. O sea, para poder ir complementando y entender un poquito, tengo una duda. El primer procedimiento, entonces, es mi nombre completo, ¿cierto? Cuando dice sí alcohol, lo vamos a la boquilla. Exacto. Me arroja el papelito y después ustedes tienen que volverlo y llevar a un consultorio, a un Cefán, al hospital, para hacer un examen de sangre, para volver a comprobar. No volver a comprobar. Igual se acompaña, porque ya. A nosotros en el hospital, si él está, se arroja sobre, bueno, ahí voy a decir los grados, las escalas que hay. Si él arroja que, el conductor arroja que está en estado de ebriedad. Ya. Va a salir la prueba de alcotest, nos vamos a hacer la prueba respiratoria, nos va a arrojar un comprobante de la cantidad de alcohol que él tiene en la sangre. Así es. Que eso va a ser adjuntado al parte policial que nosotros vamos a enviar a la fiscalía. Ya. Pero aparte de eso, como él está en estado de ebriedad, hay que llevarlo a un centro asistencial para efectuar la prueba de sangre. Ya. Que esa es, y que no nos van a dar el resultado enseguida, porque eso se va a ir todo médico legal y eso, pero tiene que hacerlo un médico en presencia de la policía, se hace esta prueba y nosotros informamos a la fiscalía que se le efectuó, no obstante que está el alcotest, que es un que está calibrado, ¿no es cierto?, y nos da un referente de las condiciones que él andaba. Se hace presente que se llevó al hospital local, en este caso WEPI, Los Ángeles, y que se le efectuó la alcoholemia de rigor. Eso es un procedimiento que nosotros tenemos con nuestro alcotest o intoxilaser. Me están ahí soplando el señor director. ¿Ya? Le pregunto lo siguiente. A ver. ¿Cómo se calibra si alguien tiene que consumir un grado de alcohol? No, para poder... Esto es calibrado no acá, ¿ya?, por una empresa externa a Carabineros que presta servicio, que le presta servicio a Carabineros, que está, que ahí deben haber aparatos técnicos y porque eso debe ser exacto. Exacto. No es que, no, la parte cómo se calibra, no la puedo decir yo técnicamente, ¿sí?, pero hay una empresa encargada en Santiago de que tiene la concesión y calibra todos los
los aparatos de intoxilizer o alcotest. O sea, de ya vienen listas para utilizarlas. Tiene que ser, y tiene que ser, claro, y da un periodo. Dice ya, este aparato está calibrado, está certificado, porque lo certifican, certifican la calibración de este aparato. Este aparato está calibrado y está certificado por 3 meses. Perfecto. O 4 meses. Sí, 4 meses. Sí, 4 meses porque son ahora a este, acá está recién calibrado, ya le quedan 110 días. Está hablando de días, de cantidad de días que le quedan para ser utilizado dentro de su calibración. Ahora, nosotros no utilizamos esto si el tiempo expira. Nosotros, una vez que están por finalizar, son remitidos todos los intoxilizers a Santiago, son enviados, se calibra y vuelven una vez calibrado para poder ser utilizados. Excelente, pues. Espero que haya llegado clarito y que le haya servido esto para que conozcan nuestras herramientas. Exacto, es un tema bastante interesante de saber cómo se utiliza y cuáles son, digamos, los procedimientos a seguir de acuerdo en caso de andar con alcohol en la sangre. Y es por eso que yo le pido, sargento, que haga un llamado a la comunidad a tener las precauciones correspondientes a la hora de asistir a algún compromiso, fiesta y... netamente por un tema de accidente de tránsito. Bueno, les hago un llamado a todos ustedes, a toda la gente que nos está viendo en su casa, ¿no es cierto? A los acompañantes de los conductores, cuando vean que alguien se tomó, oye, no, tú tomaste, no podés conducir, no puedes conducir. Si vamos a ir a una fiesta, elijamos a alguien que... ¿Quién va a ser designado a la rifa, por último? ¿Quién va a ser designado para que no conduzca, para que no viva y pueda conducir? Pero el tema es muy delicado. Evitemos el consumo de alcohol, evitemos accidentes, cuidemos la vida de nosotros, de nuestros hijos, familiares, amigos y personas. Así es, porque no solamente de un accidente los perjudicados somos nosotros los que manejan, sino que viene una familia detrás que queda solamente con el lamento de esta situación. Así. Me quedo algo en el tintero. A ver. Cuando uno efectúa una prueba de alcotest y sale positiva, nos va a arrojar un grado, un grado de alcohol. Ese grado de alcohol, según la ley, los tipifica y los tiene en una escala. Ya tenemos tres escalas. Tenemos la condición física deficiente, es conducir en condiciones físicas deficientes, es la más leve, el que tiene menos grado de alcohol. Es de 0,1, que es casi nada. O sea, me tomo una cerveza, va a arrojar, así que no, una cerveza no me hace nada. Estamos claros que no, quizás no le haga nada, pero ya está bajo condiciones físicas deficientes según estudio científico, y la ley lo estipula y lo tipifica con que de 0,1 a 0,3, ¿no es cierto?, gramos de alcohol por litro en la sangre, está en condiciones físicas deficientes. Ah, perfecto. ¿Ya? Y esto es una contravención a la ley. ¿Ya? Después, de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre a 0,8, ya estamos ante una falta penal, y eso es bajo la influencia del alcohol. Perfecto. Ya, cada una de estas tiene unas penas distintas y procedimiento distinto. Y después dejamos ya de 0,8 en adelante, quedamos en manejo en estado de ebriedad, que eso es un delito. Eso es un delito. Eso es. Ahora para que sepan los gramos. Sí, perfecto. Entonces, totalmente informado. Ya lo saben, a tener precaución a la hora de conducir. Y pase la llave al amigo. Y el amigo que se ponga porfiado a decir que no puede manejar y no puede manejar nomás, porque también existe porfiado. ¿O no? Exactamente. ¿Qué más decir? Quedan totalmente invitados para el próximo miércoles a tener un nuevo tema, que puede ser el chaleco reflectante, ¿cierto? Puede ser. ¿O puede ser uno por ahí? ¿O no? Vamos a ver lo que la gente diga. Preparamos un tema y lo vamos a conversar acá. Me parece. Pero hablemos del chaleco reflectante el próximo programa. Me parece. Ya que salió al aire. Me parece. Chaleco reflectante. Sargento, lo invito a despedirse entonces de todos nuestros televidentes. Ya, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme acá en nuestro programa. Y lo espero el próximo miércoles a las 22. Así es. Entonces, totalmente invitado por el sargento primero de Retén Quilleco.
Así que todos los miércoles a las 22 horas y el día sábado a las 20, aquí en su programa Carabineros Contigo. Que tenga una excelente noche. Buenas noches.